que soy Carmina. Cuéntanos tu historia, Mike. He nacido el día en el que el mundo se hundió. Tuvieron que buscarse una nueva vida bajo tierra. Como sobrevivimos, tenemos una nueva vida junto al diamantito. Y muerte. Arriba solo hay lobos. Y España. Y España siempre. La gente cree que no sobreviviríamos, pero vino la primavera y crecieron flores. Tenía 6 años la primera vez que vi el sol. Así que a mi edad de 6 años perrunos salí de mi búnker. Con papá y mamá. 6 por 7, 49. Sí, estoy un poco viejo, ¿vale? Un poco vieja. Jamás había visto nada tan perfecto. ¿Has visto? Ahora tenemos cosechas mutantes. ¡Las lechugas son más grandes! Vi una gallina por ahí. ¡Y mira! ¡Puedo dar la pata! No siempre fue fácil, pero por un tiempo hubo paz. ¡Ostras, ostras! ¿Sabes tocar la guitarra? Sí, mira, te canto una canción de Boy Scouts. Alrededor del fuego y al crepitar de las llamas, la luna nos ilumina. Te dije que no. Cuidado, Flex. ¿Qué pasa? Tiene mala pinta esto. Papá, dile que se vaya. ¡Oh, no, papá! ¡Ostras! Los salteadores vinieron del este. ¡Hala! Es como... por un par de... Nos están invadiendo motoristas. Espera, espera, espera. ¿Cómo se llaman los malos de Batman, tío? La Squad esa. Bad Bunny. No, la Squad esa. No pudimos hacer. Sí, Squad. La Suicide Squad que nos está quemando la aldea, tío. ¡Es cierto! ¡Se llevan nuestras cosas! Y dejé mi caldito de pollo cocinándose. ¡No! ¡Caldito de pollo! 6 años aguantando en un búnker para esto. Inrush. ¿Sabes lo que tenemos que hacer, no? Su capitán y sí, hay que traer a un plan. ¿Y si traemos a Batman? Vamos a traer a Batman, sí. La novia del Joker no puede estar aquí. Mira, mira, qué guapo, qué bien me veo, en la junta. Ya ves, sentado ahí. Pim pam, pim pam. ¿Quién es ella? Bueno, pues chicos. ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Minecraft y de Ubisoft nada, os presentamos Far Cry, Mikelex. Ok, no. No, no. Ni ganarte de fuerza a volverte Far Cry. ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo directo, soy Minecraft y estamos con Flex. Por primera vez en Far Cry, New Dawn. Es que no sabes dónde estoy. Ay. Hola, pequeño unicornio. Me quería esconder aquí detrás de la roca y no podía agacharme. Vale, a ver, lo primero. Es nuestra primera vez en Far Cry en general. O sea, no solo en este, en todo. Entonces, vamos a estar como aprendiendo a jugar un poco, haciendo un poco el tontito, cazando animales y viendo qué es lo que hay que hacer. Y, si oís a Willy llorar, es Willy. ¡Gracias por la donación! Gracias por el dato, Mike. Mike, yo algo que aprendí en este juego es que ¿qué? Se pueden matar gallinas. A ver, ¿cómo? ¡Pobre gallina! Oye, espera, que está llorando el Willy, me da mal rollo. ¡Willy, no llores! Que es que como me he puesto en directo para que no esté mordiendo dos cables, le he tenido que cerrar en un corralito y se ha puesto triste. Así que hasta que se calme, que pues a lo mejor está un rato llorando. Bueno, que no penséis que soy un maltratador, porque ¡no lo soy! ¡Hola, socio! ¡Hola, socio! Oye, deja de matarme gallinas, ¿no? Vamos a concentrarnos ya un poco. ¿Es lo mejor que hay en este juego? No, lo mejor es ir afuera y cazar animales, ¿no? ¿Se supone que vamos a ir a cazar animales? No sé, ¿de qué va el juego? Tú me has traído aquí, o sea, la idea de ir a farme ya ha sido tuya. ¡Oye, que no sé salir! Ah, vale. De pasar misiones prácticamente. Ay, no veo a la gente que me dona o qué están haciendo. Luego al final, chicos, antes de terminar, mientras que Flester inicia su directo, porque vas a continuar en su canal, voy saludando a la gente que se ha hecho miembro y que haya donado, ¿vale? Pero ahora vamos a intentar. Es una tirolina, ¿no? ¡Hala! ¡No! ¡Cuidado, qué haces! ¿Te has hecho daño? ¡Que no puedo ir a por ti! ¡Que me voy a tomar por saco! Ostras, yo a este le dejo seco con un palo. Mira. ¡Toma! ¡Tú! ¿Cómo me aferro a la vida? ¿Cómo me aferro a la vida? ¿Qué? ¡Me aferro a la vida! ¿Cómo lo hago? ¡Aférrate a la vida! ¡Voy a salvarte! Flex, no, ¿estás bien? No moriré. Me aferro a esta roca como si no fuera mañana. Es que, tío, ¿cómo está? ¿Por qué te saltas al vacío? Porque di doble dos veces el espacio. Ay, madre mía, Flex. Empezamos creo bien. Creo que paracaídas, ¿eh? Porque antes de que me cayera hasta aquí decía paracaídas. Oye, ¿por qué no hosteaba yo que mi mundo era de día, tío? No sé, ¿por qué no hosteas tú? Somos los reyes de la noche. A ver, este es el plan, Flex. Levántate, amigo mío. ¿Qué te parece si aprovechamos que vamos vestidos así de unicornios, que somos muy inocentes, para atacar una aldea de los malos?
Me están asustando. Pensé que tocaron mi puerta y no había nadie. ¿Qué? Que pensé que tocaron mi puerta y no había nadie. A ver, orden. ¡Concéntrate, Flex! ¿Hay dos antílopes ahí? No, antes de los antílopes. Estamos en un mundo posapocalíptico nuclear. Básicamente han lanzado bombas nucleares por todo el mundo. Nos hemos enterrado junto al diamantito en un ático, en un... ¡Toma! ¡Estás matando! ¡No mates animales! ¡Ay, hola! ¡No mates animales, Flex! ¡Me dejaste un toque! ¿Qué es esa arma? ¿Un toque? Uy, no, no estás a un toque. Entonces, el objetivo ahora es liberar el mundo de los opresores. Porque como ya no hay policía, porque se las han reventado con armas nucleares, hay abusones. Abusones que quieren dominar el mundo. Así que hay que acabar con los abusones. Policía. ¿Qué? ¿Qué es esto? Somos la nueva policía, si te fijas. Oye, se oye mucho al perro, ¿no? Un poco. Un poco bastante. Me cago en Willy, no puede callarse. Hay alguien malo allá al frente tuyo. Ese, Mike, ese ya lo maté, ¿qué hacía ahí otra vez? Toma. ¡Ay, era un civil! ¡Era un civil! ¿Y qué pasa si matas civiles? Me acaban de quitar una. No, no, aquí todo ese mundo es abusón hasta que se demuestra lo contrario. Oye, espera. Oye, ¿qué haces? ¿Por qué? ¡Escondiendo el cuerpo! ¿Qué soy te voy a hacer yo? Ya está, en el río. Muy bien escondido. ¿Qué haces, Flex, tío? A ver, tenemos un mapa, si no me equivoco. A ver, mapa, aquí está el mapa. Entonces, en el mapa digo yo que tendremos que ir a algún campamento o algo a liberarlo, ¿no? Habrá gente oprimida. Aquí podríamos crear barcos y cosas así. Pero yo no quiero crear un barco. Nomás no tengo piezas. A ver, ¿qué te parece si vamos hacia... Dice, a ver, aquí, ¿por quién doblan las campanas? Búsqueda del tesoro, eso no sé qué es. Vamos hacia Javi. ¿Y qué hay Javi? Pero esto es una misión. Es un amigo. Sí. No, Javi es una persona que tenemos que ir a rescatar. Ah, tenemos que rescatar a Javi. Y recoger etanol, ¿no? Que el etanol sirve para emborracharse. Porque es alcohol. Sí, pero el etanol está lejísimo. ¿No está con Javi el etanol? Mientras tanto, está más lejos. Mientras tanto, contemos historias de guerras. Venga, vamos a contar. Porque Far Cry va de esto, ¿no? Va de correr por el infinito hasta sitios muy lejanos. Hasta llegar, sí, si consiguiéramos una moto sería perfecto. ¿Y no hay... No, en la base no hay vehículos? ¿Qué es eso? Una presa. ¿Una presa? No veo ninguna presa. Toma. Oye, eso no... Yo no... Flex, eso no parece que... No parece buena idea, ¿eh? ¡Va a embestir! ¡Flex, corre! ¡Corre, Flex! ¡Eso va a embestirte! ¡Corre! ¡Qué miedo! ¡No le has quitado nada de vida! ¡No, no te mueres! Veo, este es su punto débil. ¡Toma ya! ¡Hola, hola, hola, hola! Vale, he encontrado su punto débil. En la barriga le quitas mucha vida. ¡Cuidado, Flex! ¡No, que te va a matar! Pero si no hace nada, no es ofensivo. ¿Es inofensivo? Es inofensivo, solo huye. ¿Y qué hace si lo matamos? Nos da. A lo mejor lo puedo montar. ¡Eh! ¡No es inofensivo! ¡No es inofensivo! ¡Flex! ¡Flex! ¡La barriga, la pancita! ¡Aférrate a la vida, me aferro a la vida! ¡Me aferro a la vida! Tú, pero que. ¡Sálvame! ¡No! ¡No! ¡Tú, que me va a aplastar otra vez! ¡Flex! Espera, puedo. ¡Flex, qué haces! ¡Sálvame! Te estoy viendo, no. Estoy haciendo la envolvete, la hostia. ¡Esa no es una absorbente! ¡Súbete una piedra! ¡Súbete un árbol! ¡Súbete un árbol! ¡Flex! ¿A dónde vas? Lo siento, padre, lo siento. ¡No, Flex! ¡Da la vuelta! ¡Flex! ¡Flex! ¡No des la vuelta! ¡Corre! ¡Corre! ¡No des la vuelta! ¡Mejor no des la vuelta! A ver, da la vuelta. Mira, y con esa donación, con la de Panchi Saavedra, es como Flex murió. Ah, pues no. Sí, lo logré. ¿Lo has atascado? No se la hice increíble, Mike. Ya verás, se viene. ¡Vámonos! Corre. Vale, a partir de ahora, si vemos un animal que es como muy grande, no. ¡Corre, que tiene atrás! No, está ahí, está calmado, creo que se nos ha perdido. A ver, es que ese bicho tiene una pinta de ser herbívoro que flipas. Oye, estoy herido, ¿tienes medicinas, Wii? Os jamo. Sí, creo que sí, te vuelvo a perder. Ven, acércate. Dice Iria que nos jama que Miquel Flex es real. Miquelex. Corre, Flex. Es real, es una Mike. Serie. Mira, sí, este animal sí puedo acabar con él. Este no parece muy peligroso. ¡Cuidado! ¡Que lo asustas! Joder, Flex, déjame cazar, ¿no? ¡Hala! ¡Eres un asesino de animales! ¡Mátalos a todos! ¡Hala, me dispararon con unas flechas! ¿Sí? ¿Te han dado con una flecha?
saquear. ¿Y para qué sirve matar animales aquí? Si no hay barra de hambre ni nada. O sea, es por gusto, ¿no? Porque te gusta matar. Sí. Eres un salvaje, tío. ¿Qué es eso, Mike? ¡Eh, un vehículo! ¡Agáchate! Eso. Tengo un arma que lanza sierras. Y flipas, qué afiladas están. ¡Dispárales, que si no, no van a parar! ¡Hay una moto detrás! ¡Que no van a parar! ¿Cómo que no? ¿Y qué quieres que haga para que paren? Está muy lejos, no os alcanzo ya, Ya los perdí. Ah, no, pararon. Nuestra oportunidad. A ver. No han parado, pero ¿qué? ¡Que tienes uno aquí! ¡Un salvaje con flechas! ¡Qué leche! ¡Oh! ¡Le da un headshot que flipas! ¡Otro salvaje! ¡Era un inocente, Mike! ¡Ah, soy inocente! ¡Cuidado! ¡Ese sí que tiene! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No me atropelles! ¡No! ¡No! ¡Qué leche! Esto es lo último que hace. ¿Qué hace? Mira, te voy a dar con mi lanzasierras, chaval. Dale. Ahí está, toma ya, muerto. Vámonos, roja. ¿En esto? Go, yo, pero ¿por qué no me dejas conducir a mí? ¡Que es mi vídeo! Porque los perros no conducen. Eres un egoísta, Flex, y los mapaches sí. Mira. ¡Atropéllalos a todos! Mira, me asomo. Uy, me he bajado, robo el quad. Oye, ¿tú qué te crees que haces? ¿Y por qué la gente? A ver, espera, Flex. Porque este es amigo. No. Estamos en el bando incorrecto. ¿Por qué defendemos a los que tienen palos? En vez de defender a la gente que tiene armas y que puede ayudarnos a sobrevivir. No sé, pero ya tenemos una moto aquí. Sí, en cualquier caso, hemos salido ganando, ¿De dónde nos atacan? Oye. Desde el fondo, esa arma está cheta, Mike, esa arma está. ¿Y qué quieres robarla el arma también? Sí. Va, me voy a marcar un Free Fire. ¡Venga, voy a poner arma cheta! ¡Ese arma será mía! ¡Me va a matar! ¡Ese arma será! Ostras, me he hecho daño, Flex. ¿En serio lo mataste así? No, lo has matado tú, es que no esperas. A ver, ¿qué es mejor? ¿Este arma o mi lanzasierras? Es que a mí me encanta el lanzasierras, tío. ¿Qué tal estaba la moto? A ver, quédate quieto, quiero ver cuánta vida quita esto. Vale, lo voy a ver con ese. Pues no quita mucha vida, ¿Esos son buenos o son malos? Son buenos, Mike. ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Porque mataste muchos civiles! A ver, si mato civiles, muero. No entiendo este juego. No se tolerará que mates civiles inocentes. ¡Haberlo dicho antes! Ahora me han dado una razón para no matarlos. Vale, ahora sí. ¿Dónde estás? Te has suicidado y no te pueden revivir. Creo que tienes que ir a buscarme a la base. A ver, ¿y por qué los civiles tenían un vehículo? No tiene sentido. ¿Los civiles? Bueno, a ver, pilla el vehículo. ¡Ah! ¡He aparecido contigo! Vale, pues ve al punto. Vamos con... ¿Cómo se llamaba el tipo? ¿Dónde estás? Vamos con Javi. Soy tu copiloto. ¿Qué haces ahí atrás? Pues soy tu copiloto, ¿no te parece bien? No sé manejar. A ver, déjame manejar a mí, anda. Qué inútil, chaval. ¡A la madre, Mike! ¿Qué? ¡Estos sí son malos! ¡No, me voy a atropellar! Este arma no me gusta, me gustaba más mi lanzasierras. ¡No, te están llevando rehenes! Sí, pero ven, les seguimos aquí, les persigue. ¡Vente, Flex! ¡Tráela! ¡Vamos! ¡Flex, sube! ¡Sube en marcha! ¡En plan épico! ¡Me atropellaste! Dice que interceptemos al vehículo que llevan rehenes y prisioneros. Esto lo has matado tú, este era bueno, Sí. Ahí está. Ah, pues sí. ¡Me bajo! Tienes que ayudarme. A ver, venga, lo libero. ¿Tienes TNT? Ah, no hace falta TNT. Anda, que no podías salir tú solo, Pero... Este era de los buenos, ¿cierto? Sí. Ah. Qué mal, ¿no? A ver, vamos con Javi. Pero a Javi no le puedo matar, ¿Y cómo conducimos hacia Javi? ¿Dónde está Javi? Que lo indica. Estamos cerca. Tranquilo, que yo fui conductor en los 30. Pero deja de chocarte contra los árboles. No, por eso, en los 30 no existían árboles. En los 30 sí que había... Tú no tienes ni 30 años. Tienes 17, Flex. No. Flex, yo quiero bajarme de aquí, Flex. Vas a matarnos. Ya, se tranquilo, controlo. A ver cómo controlas, a ver. ¡Flex! ¡Controlo! ¡Que me he bajado! Sí, ya veo cómo controlas. Paga. ¿Has visto algo por aquí, He visto por aquí algo. ¡Creo que son enemigos! ¡Oh! No, ahora en serio, ¿para qué sirve matar animales aquí en este juego?
No sé, pero nos dan piel, supongo que después la podremos vender. Creo que sirve para que la gente que se considere... ¡Eh, muy... Mike! ¡Acá hay una casa! A ver, ¿cómo que una casa? ¿Dónde? ¿Seguro que es una casa? Yo creo que el desastre, el apocalipsis nuclear acabó con todas las casas, ¿eh? ¿Cómo rompemos esto? Una patada, mira, patada voladora. Ahí está. Es cierto. ¡Ay, mira! ¡Una prueba! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Oh! ¿En serio? Con esto podemos construir vehículos, con todo esto. Coche, sí. Hay que, en este juego, chicos, hay una parte que es muy en plan Minecraft, que es ir recopilando materiales con las cuales luego puedes craftear vehículos, armas. Mike. Sí, lo sé, somos ingenieros. ¿Qué? Vámonos. ¡Oye, estoy atrapado! ¡Soy como Willy Perro! ¿Por el otro lado? ¿Que por ahí no te puedes salir? Vale, doy la vuelta, no me mates. Yo conduzco esta vez. No, ven. ¿Qué? ¿Otra vez? Pero que tenemos que ir con Debo, que Javi no está... ¡Eh, hay un diamantito aquí! ¿Por quién se doblan las campanas? ¡Vamos con Javi! ¿Qué hace Javi aquí ahora? Esto, ¿hola? ¿Se ha movido? ¿Dónde estamos nosotros? No lo sé, tío. El mapa estamos cerca, está allá arriba. Siempre estuvimos cerca. A ver, sígueme. Vamos, yo conduzco. Confía en el perro. Voy a llegar primero a pie que tú. Bueno, eso lo veremos. Ya llegué. Sin piernas no vas a llegar, Flex. Y yo sé cómo romperte las piernas. ¡Mike! ¿Qué? ¡Hala, puedo pitar! ¿Qué pasa? ¡No pites, hijo, que hay gente! ¿Qué? ¿Que hay gente? ¡Encontramos un drop! He hecho ya mucho ruido, ¿eh? ¿Y qué hay en el drop? ¿Qué es el drop? No sé, lo estoy abriendo. A ver. Lo miro también. Chicos, perdón porque no se vean las donaciones, ¿vale? Es que lo tengo mal configurado. Ya, luego le doy a todos los que habéis donado y todos los que estáis haciendo... ¡Una rata! A ver, Flex, deja las ratas tranquilas. Toma. Pobrecita, tío. Si os ponemos a disparar ratas, puede que acabes herido, ¿eh? ¿Por qué? Ratón. Ah. Oh, lo que te dije. ¡Mira, aquí está Javi! ¡Javi, compañero! Vamos a ver. ¡Javi, amigo del alma! Necesito un recadero. Mis piernas están de pena. Ay, ¡yo te arreglo las piernas, Javi! ¡Yo te arreglo las piernas! Oye, vale, tranquilo. No me mates, está riendo. No, me mates. Mira, si solo hacía cosquillas, mira, escucha. Ah, pues no. Pensaba que se estaba riendo. ¡No se lo digas a nadie! Oye, tranquilo. ¡Javi, que eres nuestra misión! ¿Ves cómo le arreglo las piernas? ¿Qué? Ya no habla. Ah, le voy a arreglar la voz. Uy. Le he arreglado. ¿Por detectar, Mike? ¿Por qué? Por el gritón este, me cago en él. ¿No se podía mantener la boca callada? ¿Dónde están? No manches, era un civil. ¿Pero quieres dejar de matar a inocentes un rato? Pero es que no sé cuáles son. A ver, ¿qué tenemos que hacer con este tío? Creo que le tenemos que llevar en coche, ¿no? Volvamos al tema. A ver. Gracias al cielo, qué amable. Soy Abby, el creador de la Abbypedia. Ya sabes, la única tienda que hay de mapas e información. Abbypedia, tu guía para todo. ¡Dame tus mapas! ¡Deja de matarlo! Se me ha roto el palo. Información, mapas, todo. Y ahora mi plan de negocio ha desaparecido. Pero sé quién me la ha jugado. Mi empleado Richard. Tiene un problema bien gordo con las apuestas. Se pone a jugar a las cartas con esos salteadores y lo acaban desplumando. Debe de haberlo puesto a buen recaudo para que no se lo quiten. Esa gente no es muy amable ni educada, que digamos. ¿Entonces qué? ¿Lo matamos ya? No está muy lejos de aquí. Si le asustas, echará... Espera, déjalo que hable. Es que hablaba mucho. ¿Qué haces? ¡Que ha sido sin querer! ¡Se me escapó! ¡Que nos iba a dar la misión! ¡Que me escapó el gatillo! ¡Soy de gatillo fácil! Mis piernas están de pena. ¿Veis? Ahora empezó desde el principio. ¿Se le han roto las piernas otra vez? Si se había arreglado con el palo. ¿Sabes que le he roto el palo de tanto pegarle? ¿Sabes que lo debería dejar hablar para morirnos de aquí? Vale, pues... El sitio de las timbas no está muy lejos de aquí. Lo ves, ahora va más al grano. Echará a correr directo a su escondite, estoy seguro. Iría yo, pero me fallan las piernas. Y los pulmones. La vieja excusa. ¡Ay, me fallan las piernas! ¡Ve tú! Si me rascas la espalda, yo rascaré la tuya. Ok, te rasco la espalda entonces. ¡Toma! No le mates, Dios. Déjalo que termine. Ah, vale, ya terminó. Ya está. Está oyendo algo, le están disparando.
Vámonos, corre. Lo maté yo, Mike. ¡Conduce! Me voy a levantar, pobrecito, pobrecito. Está, parece. Se llora como si estuviese riendo, tío. ¡Vámonos! ¡Qué asco, tío! Vive entre ratas este hombre. ¿Dónde estás? ¿Ven? ¿Dónde? Ah, eso funciona. ¡Te deja dispararle, pobrecillo! Está matando ratas. Le he disparado yo a él. Ya no sabes. A ver, no, guíame tú. Dime, arriba, derecha, izquierda. ¡Ah, el diamantito, el diamantito! Vale, chicos, esto es lo que ha pasado. Había un tío que tenía dolor de espalda, entonces le hemos ayudado dándole con un palo. Y después nos estamos ha dicho la búsqueda de un tesoro. Que tiene un amigo que tiene un mapa que conduce al diamantito sagrado. Y como nuestra función es capturar... Oh, no. ¡Hola! ¡Hola, qué bien conduzco! ¡Hola! ¡Hola! ¿Has visto? Pues bueno, lo he visto, como... Lo he visto. Como nuestra misión es conseguir los mapas, vamos a... Shh, ataque sigiloso, sigiloso, sigiloso. Uy, he pitado. Sigiloso, sigiloso. Me he agachado. ¡Ey! ¡Que vas corriendo, Flesh! ¡Que no sabemos de quién es este territorio! ¡Te lo he dicho! ¡Yo te ayudo, Flesh! Había otro, ¿eh? ¡Arriba! ¡Sí, ahí, ahí! ¡Arriba, arriba! ¿Cómo que arriba? ¿Qué haces con una escopeta dando a un tío que está...? ¡Ahí no haces nada con la escopeta, Flesh! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¿Con qué estás disparando de otros sitios? A ver, en estas misiones se supone que hay que hacerlas con sigilo, Flesh. ¡No, no en plan! ¡Pra, pa, 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 pa! Bien, Mike, tenemos el tesoro. Ya nos podemos ir. ¿Ya nos podemos ir a por el diamantito? ¿Ya lo cogimos? ¿Cómo que cogimos? Agarramos. Mira, te marco el punto que, donde tenemos que ir. Venga, vale. Tenemos que ir ahí. ¿Dónde está la moto? A ver, estoy viendo. La moto está aquí detrás. Mira, si está ahí en el mapa, la moto. Tenemos que ir. ¿Y por qué hay que ir aquí? ¿Aquí es donde nos lleva el mapa? Porque es la misión que nos dio el tipo de... Racha de derrotas, misión de la historia. Pero yo quiero capturar... Ah, vale, y aquí está el tío de la Wikipedia. Poco a poco vamos descubriendo mapa y nos van dando nuevas localizaciones, ¿no? Sí, sí, sí. De momento vas a seguir lo que es la historia, ¿no? De momento no sé dónde está la moto. Yo sí, la hemos dejado a... Aquí, juraría. A ver si mi olfato perruno no me traiciona. Efectivamente, estoy con la moto. ¿Vienes, Flesh? Oye, esto no es como el Fortnite, no tiene turbo, ¿no? Vente. Mike. Flesh. Mira el arma que tengo. ¿Qué arma? ¡Has robado un arma chula! A ver, a ver, a ver, a ver. Oye, mira. Que me lío, tío, me lío. No sé bajarme la moto, tío. Ay, conduce y ya está. Pero, que quiero ver tu arma. Pues nada. Mira. A ver. Pues eso es un arma super cutre. ¿Es un franco? ¿Qué va a ser un franco? Es una carabina que le han puesto ahí una lupa. Y es con espadadrapo y una tubería. A ver, hay que ir para acá. Atrás. ¿Flesh? Bueno, pues cuando Flesh decida hablar. ¿Qué? 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 ¿Que a veces te dejo de escuchar? Ah, ¿y por qué me dejas escuchar a veces? Ah, porque estoy muteado en el disco y te estaba escuchando. Ah, no. ¡Eh, mira, ahí arriba hay un tipo! ¡Eh, nos está apuntando! ¡Dale, nos está apuntando! ¡Me está apuntando! ¡Cuálame! ¡Joder, cúrame! ¡Me voy a matar! ¡Cuidado! ¡No! Y civil va a ser. No sé qué era, pero bueno, se ha quitado en medio, creo que era un fantasma. Oye, está todo el mundo lleno de abusones, ¿eh? Interesada en comerciar. Para muchos es la única forma. Es que nosotros somos como los buenos, Mike. Sí. A ver, espera, espera. Si todo el mundo es malo, ¿no será que somos nosotros los malos y ellos los buenos? A ver, vimos cómo mataron a nuestro amigo. Eso es cierto, pero la gente de directo no, porque eso lo corté. Ah, no mataron a nadie. La primera cinemática, la de la explosión nuclear. ¡Qué pasa! ¡Hemos llegado! ¡Venga, venga, venga! ¡Persíguelo, persíguelo! ¡Que cunda el caos! ¡Caos! ¡Vamos! Estos son malos, ¿no? Aquí, la filosofía de este juego es primero dispara y luego pregunta. ¿Te está apuntando? ¿Por qué te apunta ese tío en vez de apuntarme a mí? No es muy listo. ¡Pero ¿eh? Que lo persigas, que se está escapando! ¿A quién se está escapando? ¡El objetivo! ¡Trae la moto, trae la moto! ¿Cuál era el objetivo? ¡Coger a este tipo! ¿Y por qué a ese tipo? ¿No queríamos un mapa? ¡Ah! Cuidado, cuidado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Yo soy! ¡Es Willy! ¡Willy perro! ¡No! ¡Es Willy perro exe! ¡Me intenta disparar! ¡Digo, me intenta morder! Perdón, ¡vamos, Mike! ¡Lo tengo que perseguir! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Qué? No, vamos a perder la misión, vamos a perder la misión. Un poco tarde, ¿no? Es que eres tan lento, Flesh. Eres malísimo para tío, este juego. ¿Y ahora qué? ¿Hay que volver a empezar desde el principio? No sé. No.
¿Hay que volverle a arreglar las piernas y la espalda a ese tipo? A ver. Ah, no. Tenemos que ir solo hacia él. ¿Cómo que solo hacia él? Estamos a 68 metros de ahí. Pero no entiendo qué ha pasado, dónde hemos aparecido, por qué. Pero es que perdimos. Este juego no tiene ningún sentido. Ah, vale, esto ya. Bueno, entonces lo matamos. ¡Hala, ahora sí! ¡Esta vez no te escapas, objetivo! ¡A él no! ¡Que no tenemos que gastar! Ya no anda, le he roto las piernas. Ahora, limpiamos la zona y ya le. ¡Eh, no me dispares! Me ha pegado un francazo ese tipo. Oye, que esto está súper peligroso, que le eches. A ver, botiquín, cúrate, Mike. Pero déjale en el suelo, ¿para qué le levantas? ¡Que se pira! ¡No lo levante yo! Persigue. ¿Le doy en la pierna? Dale en la pierna. Ahí, buena. A ver, vamos a limpiar esto. A ver, aquí hay un tipo. Y ahí arriba había otro tipo. Ah, lo tenemos que perseguir hasta donde vaya. Vale. Ah, para ver a dónde huye, en plan. Ah, vale, ya entiendo. Es el típico tontito que huye hacia la base enemiga, ¿no? Y entonces sabemos dónde están. ¿Qué? No, cuidado. Dejadme en paz. Tenemos que perseguir al objetivo. Eran civiles, ¿qué pedo, Mike? Joder, pero ¿por qué vienen los civiles como si fuesen malos, tío? Ahí en un cuarto épico. Vale, Flex, supongo que me has dejado de oír otra vez. ¿Cómo? ¿Me has vuelto a dejar de oír o qué? No. Ah, vale. Pero si este no hace nada. Tomé agua. ¿Por qué hay que perseguirme? Nos está viendo gente. No, a mí no. Que voy en... ¡Hala! ¡Mike, atento! Está bien, pero no te pares. ¡Mike! Que hay que perseguir al tipo este que corre mucho. Ese tipo está lanzando bombas de humo. Da igual, persiga al tipo. Son unos cobardes y saldrán corriendo en cuanto vean problemas. Si ves a uno, acaba con él y registra su mochila. Tendrá un montón de cosas que puedes usar. Oye, teníamos que haber matado a ese. Fin del trayecto. Gordinflón. ¡Pum! Flex, no sé a dónde hay que llegar con este tipo, me está cansando. ¿Lo mato ya? Solo si quieres. ¿Pero hasta dónde? ¡Qué pesado! Yo lo sigo, pero... ¡Ostras! Oye, que hay un rinoceronte ahí o algo así. ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¡Ostras! ¡Que tiene amigos! ¡Que le han dado ropa! ¿Los mato ya? Modo sigilo. Listo, a la de tres, ¿vale? A la de tres. Uno, dos... ¡A la de tres! ¡Hala, toma por... ¡Al inocente, no! No fastidies. No entiendes este juego aún, ¿no? Pero este no era el que estábamos persiguiendo todo el rato. No, el que estábamos persiguiendo está aquí escondido detrás de un arbusto. ¡Ah! Pues le ha salido bien. Yo lo había perdido. Viene alguien, creo. Sí. ¿Y ahora qué? Tenemos que protegerlo. ¡Ah, que es bueno ese! ¡No, este es bueno! ¡Joder! Te ha dicho una palabrota, tío. ¿Por qué la gente buena viene como si fuera mala? ¿Y ahora qué hacemos con él? A ver. Se me han gastado las balas. No creo que haya que hacer esto, ¿vale? ¿No? ¿Entonces qué hay que hacer? Dice entrar al búnker. ¿Dónde está el búnker? Pues tiene que estar por aquí, ¿no? A ver, este dime que tienen balas, tío, porque, joder. Estoy sin. Joder, ¿hasta dónde nos tenemos que ir, Mike? ¿De dónde? Ah, que hay que ir, pero, a ver, si tenemos que perseguir al tipo, ¿por qué se hay que ir aquí? No entiendo. No lo sé. A ver, pero vamos en el coche que hemos robado, ¿no? Sí, ahí está. Se supone que el otro nos iba a contar una historia al que salvamos, pero tú lo mataste. Ah, que maté al de la misión. ¡Cuidado, pendejo! ¡A la madre! Tío. A ver, yo miro hacia los lados y tú mira al frente, o sea, cabeza al frente, ¿de acuerdo? Vale. Madre mía, así me gusta. Entonces, a ver, creo que hemos matado al tío que nos iba a dar la misión, ¿no? Lo que acabé de decir, sí, justamente eso. Puede ser cierto, o sea, porque no descarto haber matado a alguna que otra persona. Creo. Oye, no rompas el coche, tío. Ya. Es que no cuadro la timen. Estaba a empujar. A ver, ahí ya. Qué fuerte estoy, chaval. Dios mío, Mike. Ya ves. A mí no puedo disparar yo desde aquí. Sí, y yo puedo disparar de aquí. De izquierda, izquierda, izquierda. El problema es que no tengo. Giro. Váyate. ¿Qué? Ya no tiene. Oye, la gente en este juego es muy mal hablada, me he fijado. A la que aquí me está viendo este. A ver. ¡Hala! Me pegaron un batazo. Toma. Vale, ¿estás bien?
Yo no tengo casi balas, ¿eh? ¡Mike! ¡Ah, qué leches! ¡Qué leches! ¡Qué leches! ¡Ah! ¡Agua! ¡Agua! ¡Al búnker! ¡No! ¡Me he muerto entrando al búnker! ¡Ah! ¡Flex! 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 ¿Has muerto? Hemos muerto. No me fastidies, yo me he caído al búnker. Alguien me explotó una bomba al lado y... ¡Yo! No era una bomba. Era un tipo con un lanzallamas. ¿A quién se le ocurre llevar un lanzallamas cuando hay gente con disparos? O sea, que dispara, tío. O sea, no tiene sentido. Persigue a Richard. ¿Dónde está Richard? Pues Richard es el hombre desnudo. Estoy a... Mira, espera, ahora ya está. Listo, ahora sí. ¡Quieto todo el mundo! ¡Perricía! No saben dónde estamos. Escucha, escóndete. Que saben dónde estoy yo, sí. Saben de sobra dónde estoy yo. Vale, ¿cómo estás, Flex? ¡Cuidado, este tío escudo! ¡Con leches! ¡Hala! ¡Que no le pegue! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Dale! ¡Maldito lanzallamas! ¡Que aquí hay otro! ¿Por qué soy tan malo? Tengo muy mala puntería, tío. Y te oye a ti. Perdón, Flex. Aquí. ¡Le tengo! ¡Muera! ¡Le tengo! ¡Le voy a hacer ataque de la tribu! ¡Pum! Y este... ¡Ah, que ellos también se reaniman entre sí, Mike! ¿Cómo que se reaniman? ¡No me fastidies! ¡El tipo le mató! ¡No! ¡Me mataron! ¡Te iba a pegar yo! ¡No! ¡Ese está más fuerte que yo! A ver, esto lo tenemos que hacer con sigilo. Sigilo. Que matar al de lanzallamas o al del casco. Vale, ¿qué hay que hacer para hacerlo sigiloso? ¿Hay que entrar al búnker o qué? No, chifteando mientras lo hacemos. Venga, chifteamos para que no sepan dónde estamos. Pero no tenemos armas silenciadas. A los dos tochos. No tenemos armas silenciadas, tío. Ven, sígueme. Yo estudié esto en el SWAT en el 93 en Vietnam. A ver, ¿me dejas detonar la esta? Eso sí es bueno. ¡No detonas eso! Solo un poco, mira. Ya está. No saben dónde estamos. Ahora saben que estamos no, aquí. Que no. A ver, solo saben que estamos, pero no saben dónde. Vale, con sigilo, ¿eh? Lo veo. Están patrullando entre los arbustos. Lo tenemos. ¡Ah, aquí hay uno! Ya está, vale, uno menos. ¡Ostras! Hay un tío que tiene wallhack o algo, que me ve a través de las plantas. Hay uno que no le puedo dar en la cabeza porque tiene un casco. Vale, te ayudo con ese. ¡Qué leches! ¡Siempre igual! ¡Ostras! Vale, me quedo su lanzallamas. Vale. ¿Ahora quién manda, eh? ¿Ahora quién manda? ¡Voy a ayudarte! ¡Venga! ¿En serio te trajiste la ¿Ahora qué, eh? Y me quemo a mí mismo, chaval. Matando. ¿Ahora qué? ¡El escudo no te va a servir contra el fuego, eh! ¡Hala, corre! Pero cuidado que no quiero que me disparen la espalda, que me revientan esto. ¿Qué haces? Me estaba quemando. Al agua. Hay agua detrás. Vale, lo tenemos. Hay gente arriba. Esto de ser sigiloso sí que funciona, eh. ¡Venga! ¿Qué? ¿Ahora qué? ¡Uy! ¡Que es que no llega el fuego, tío! ¡Ahí está! A ver, ¿quién más queda? ¡Deja de quemarme! Que ha sido sin querer. Piezas. Recoge todo lo que haya por aquí que nos pueda servir. ¿Ya está, no? Se supone que teníamos que entrar con sigilo. No, se supone que teníamos que acabar con los malos. Los abusones son el pasado. Bueno, ¿ya está? ¿Vas al búnker? Sí, tengo un cuchillo arrojadito, pero no sé cómo sacarlo. Pero ¿para qué quieres? Con la Q te dice dónde tienes las cosas. Mira, si vas a la Q, te dice todo lo que... ¡Ay, mira! ¡Ah! Ahí es donde me caí yo. Que el lanzallamas está OP aquí en sitios como este. A ver. Si aquí no hay nada, ¿para qué hemos venido aquí? Vale, munición. Listo. ¿Eh? No podemos abrir. Necesitamos dinamita, tío. ¿Sabes qué hacer dinamita? Mira, que hay algo que. Vale, estoy recogiendo municiones. Un segundo, Flex. ¿Hay algo? Un segundo. Ya, ¿qué hay aquí? Esta está abierta. Son los mapas que teníamos que recoger, ¿no? Ah, el plan de negocios, sí. Claro, los mapas. Dios, así es como suena mi voz. Vámonos. Cambio. Espera, no cambio. Quería decirte que he tenido que mudarme, pero calculo que estoy cerca de donde tú deberías estar. Ve, Flex. Al sur, ¿me equivoco? Es que nos está contando la historia de dónde está. ¿Puedo romperle la espalda otra vez? ¿Por cambiarse de lugar? Sí. Es un pesado, dice, me he mudado. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? ¡Me he mudado! ¿Dónde se ha mudado este tío? ¡Me hay un Senec! ¡Qué leches, tío!
A ver, yo digo, yo quiero conquistar una zona, tío, y ya. ¿Y si vamos aquí? Hay una fábrica aquí, me suena muy sospechosa. No manches, está por aquí. ¿Dónde? A ver, marca el mapa. ¿Dónde está? Oye, que esto es enorme, ¿eh? ¡Lo echas con el mapa, es enorme! ¿Flex? Es que estoy viendo dónde está. Yo creo que no está. Vamos, vamos a este sitio que he marcado yo, a ver si conquistamos ese y lo liberamos. Y listo. Y yo creo que por aquí... Ahora, quieres ir a la fábrica, ¿no? Claro, no sé si es una fábrica, parece, ¿no? Vale, vamos pero ahí seguro que hay etanol de ese bueno que necesitamos. ¿Pero tenemos coche? En este juego, aparte de un modo historia, por cierto, el juego no hemos dicho, pero si os gusta, pues lo mismo hacemos serie, ¿no? Sí, tenemos coche, ya ves. Pero vamos, que la idea es, aparte de la historia principal, hay como poblados que se pueden liberar, ¿no? Y muchas misiones secundarias, entonces vamos a ver si podemos eso, liberar un poblado de los abusones y... Son buenos. Esto no. ¿Y pero por qué lo sabes? Toma. Pasa. Porque son rojos. Ya los maté y se murieron. Ah, que los has atropellado. Sí. Pobrecitos, tío. Oye, eres más destructivo que la bomba nuclear, ¿eh? O sea, te estás cargando todos los árboles que sobrevivieron. Ese pobre matorral sobrevivió al holocausto. Estos son malos. Mike. Son malos. Ellos no creen. Sí, paro. ¿Cómo lo paro? No, ya sé qué hago. ¡Les voy a dar con el lanzallamas! Uy. No, ese Ren tiene que ser nuestro. ¿Vas a salvar al Ren? Mira cómo está nuestro auto. Es que lo he roto con lanzallamas. Da la vuelta. Va a dejar de andar, ¿eh? Ya no anda. No anda. Lo he roto, tío. ¿En serio? ¡Ah, mira, puedo repararlo! Ah, necesitamos tener talento. ¿Tú tienes talentos? No. Yo tampoco. Bueno, pues a patita. Solo es medio kilómetro. Nada del otro mundo. Mike. ¿Qué? Mira esto. ¿Qué pasa ahí? ¡Hola! ¡Pobre tipo! Es como la izquierda, gente. ¿Qué hay? ¡Ah! ¡Toma! Oye, tío, ¿por qué tienes tanta puntería? Yo nunca le doy a nadie. Oh, mira, me voy a quedar la escopeta, La escopeta es mejor que el otro, ¿no? ¡Pumba! ¡Pumba! Sí, la escopeta es mejor que las llamas. Los que tienen casco, una moto. Les tienes que pegar. Vale, perfecto. ¿Que los que tienen casco qué? Otro. Tienes que pegar por la parte de atrás de la cabeza. Por la parte de atrás de la cabeza. Let's go. ¿Pero dónde estás? ¿Que vienen más? ¿Y estos? Son buenos. Señor, necesito su coche. ¡Ven! ¡Vamos en la moto! No, vale, vamos en la moto. ¿Dónde estás? Tú conduces, yo soy el perro guía. No, el perro guía soy yo. Tú eres el mapache azul. Bueno, vamos hacia allá. Lo tenemos. Ahí está, vamos. Perfecto, la primera. A ver, el lema. ¿Qué somos? No sé. ¿Qué somos, perros o huevones? ¡Puntería! ¡Que esos son buenos! ¡No lo hagas, Flex! Recuerda, solo si tienen rojos son malos, si no son buenos. Ok. Lo hacemos con sigilo. De hecho, vamos a parar por aquí, entramos por detrás. Por aquí, vamos a tomar. Todavía faltan 200 metros, Mike. Ya, pero es que a 200 metros ya se nos oye. Giro. Creo que ya nos ha escuchado, No, mira el de la torreta, lo mato, ¿vale? ¿Dónde? Yo no veo a nadie. Agáchate, Mike. No sé si me han visto. A ver, ¿dónde está la gente, tío? ¿Hay alguna forma de saber dónde está la gente? Es que se oculta mucho. No, pero voy a conseguirlo. Creo que no hay nadie, Yo ya maté uno que... ¡Me han visto! ¡Uy! No me han visto, no me han llegado a ver. Se están desplegando. ¿Desde dónde? Está en moto, tío. Por delante. Creo que me han visto. Que no te vean. Creo que me han visto. Hay uno que sí. Solo uno. El problema es que ese uno se evita a los demás, ¿no? ¿Tú qué le crees? ¿Qué te creíste? Ahora hay que ocultar el cadáver. El enemigo ha pedido refuerzos. ¿Qué hiciste, Mike? No, me han visto. Corre, huye con el cadáver. Que lo encuentren. Que no te encuentren. Corre, Mike. Corre. Claro. ¡Cuidado! ¡Los refuerzos! ¡Hala! ¡Hala! ¡Le caí encima a alguien! ¡Lo acuchillé! Pero que están tirando bombas, tío. Oye, tú, tranquilo, ¿eh? ¡Que me tranquilizas! Ya está.
¡Lex! ¡Estoy matando gente! ¡No me digas! ¡Yo también! ¡Ay, este tío! Vale, vale, vale. Si les das en la cabeza, mueren de un golpe. Tiene sentido, la verdad. Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Se acercan los refuerzos. Vamos a tomar una posición ventajosa. Un sitio alto. Cuidado, cuidado, cuidado. Tío, yo no sé. ¡Mátate los cohetes! ¿Dónde está el de los cohetes? Al frente ahí. ¿Pero tú crees que tengo? Que no tengo nada para apuntar lejos. Hostia, esta música está súper OP, ¿no? ¿Ya ves? Sígueme, Mike. Yo sé cómo hacer esto. Como en el SWAT. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Han venido refuerzos! Ostras. Ah, no me han visto, no me han visto. Mike, si los coges por la espalda, los puedes acuchillar con la F. O puedo pegarle un tiro en la cabeza y ya está. Vale, por la espalda pues. Ese era el... Por la espalda, Diego, por la espalda, mira, por la espalda. ¡Toma por la espalda! Esa no te esperabas, ¿eh? ¡Hola! ¡Toma por la espalda también! ¡Qué empanaos, ¿no? ¿Esos son buenos? Sí, hay que... son buenos. Ah, vale, se están levantando, vale, eso está bien. ¿Dónde está la gente que queda, tío? Tenemos que ir al... Mira, arriba, 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 arriba. ¿Arriba qué? ¿Qué pasa con eso? ¿Está subiendo? ¡Cuidado, coche! ¡Mi sentido arácnido me avisa! ¡Pum! ¿Qué pasa? ¡Bum! ¿Qué pasa? ¡Que estoy...! ¡Hola! Era los amigos, Mike. Estaba en modo mágico. ¡Hala! ¡Mira qué guapo! ¡Hemos liberado el pueblo! Vaya caca de pueblo, chaval. No, no es un pueblo, es una cosa esto de petróleo. No, es un pueblo. Ahora la gente podrá vivir tranquila bajo nuestra nueva opresión. Mira, ¿ves? ¿Qué tal estáis? ¿Estáis oprimidos? ¿Alguien se siente oprimido? ¿Tú te sientes oprimida? ¿Quién te oprime? ¿Este? ¡No, oprimas! ¿Qué pedo? ¿Me iba a disparar? Mira cómo me amenaza, mira cómo me amenaza. ¿Quién? Ah, qué pedo, mate a alguien. Oye, no amenacéis a Flesh, leche. No. No mates civiles. No. Solo eran 3 civiles de nada. ¿Qué es eso comparado con el holocausto nuclear, tío? Oye, tú no patees. ¿Qué haces, Flex? ¿Flex? ¿Flex? Tío, que está muy mal. Ah, vale, me estás despreciando. Sí. Te he pillado, tío. Bueno, si quieres ve iniciando tu directo, Flex. Yo esto voy a dejar por aquí, creo. Vale. Y bueno, vamos a continuar en el canal de Flex. Vamos a... ¿Qué vamos a hacer? A cazar, ¿no? En tu directo vamos a cazar unos animales o algo así. A liarla. Sí. Y a seguir explorando un poquito el mundo y ver qué se cuece por los mundos de Far Cry. Oye, ¡Flex! ¿Qué? Estás apuñalando a... ¡Reaparece y deja de pincharme! ¡Ah! Que no sabía que podía reaparecer. Flex, ¿dónde estás? ¿Sabes cómo me llaman? ¿Cómo? Me llaman... el justiciero. Flex, ¿dónde estás? En la base, ¿dónde estábamos? Ya, en la base estoy yo. ¡Flex, me llaman el justiciero! ¡Toma eso! ¡No vuelvas a matar inocentes! ¡Cago en ti! ¡No vuelvas a matar inocentes! ¡Pues bueno, chicos! Vamos a continuar el canal de Flex, así que Flex ve iniciando el directo. Yo mientras voy a saludar a la gentecilla que ha donado y que se ha hecho miembro. ¡Gracias, chicos! Ostras, gracias, Flex, por levantarme, Mikey. Oye, me gusta mucho tu traje, ¿eh? El tuyo igual, está chido. Sí, ¿y mi bigote te gusta? No. Los que quieran ver mi bigote, que vayan al directo de Flex. Tenéis link en la descripción. También una tarjetita arriba a la derecha, señálala. Vale, ¿no? Porque estás preparando directo, ¿no? Y bueno, en esto que vamos terminando, chicos. Ostras, no sé qué he hecho. Saludar. ¿Me tira algo, tío, por ahí? Ahí está. A ver, quería mandar unos saludos muy fuertes para Carlos Alejandro, gracias por hacerte miembro. Para Veguito, que ha donado. Carlos Alejandro, que se ha hecho miembro 2 veces. ¿Cómo ha hecho eso? Ha hecho bug, ¿no? El buen miembro. Se ha hecho miembro, se ha dado de baja y luego se ha vuelto a hacer miembro. Para BTSK Pop, saluditos. Para Oscar Tifu, para... no, sí, Tufi. Para Sergio Alexander, los cuatro hermanos. Josué Luna, muchas gracias por hacerte miembro. Amelik, Mingalax, BTSK Pop y más dos. Gracias por la donación. Diego Papro, Pachi Saavedra, Aray García Ortega, gracias. Zombie24, viejito otra vez, gracias. Ximena Bastida Jiménez, gracias. Macimus2454T, Gacha Princess, Flextroll, gracias. ¿Ya estás en directo o estás? ¡Uy! ¡Hola! Sí, sí, estoy en directo. O con la música. No, en directo ya. Ah, pues. ¡Hola, gente del directo de Flex! Y hola también a... ¡Vaya, Alex Tube! Instrucción de armas.
Psico B24 Games. Oye, tú, ¿me dejas saludar a mis suscriptores? Déjame saludar. Deja de pegar. ¡Atrás, Mike! ¿Qué? ¿Qué? Oye, habíamos acabado ya con la opresión de los tipos. ¿Y quieren volver a dominar el pueblo? ¿Cómo que? No, no, no. Para eso somos nosotros los protectores del pueblo, ¿verdad que sí? No. Oye, tío del gorro amarillo, haz algo, por favor. Ya se fueron, Vale. Me dejan presentar ya. Saluditos también para Josué Hernández, Mateo Villas, Darek Caplay, Sep96, Juan Sebastián Ragua, Valderman, el mejor jugador, Gamesplay JP, Lucy Salazar, Leo Gamer 333, el crack, Luis Tomás, Lucy Salazar otra vez, Emanuel Pérez, Reptil Strike, Speed24, Álvaro Marcelo, el Arcón, que dice: hola Mike, por favor, ¿puedes jugar conmigo Free Fire con Flex grabando Titrolino y tú? Seremos cuatro, yo soy Álvaro, no puedo, lo siento, te jamo. Gracias por la donación. Ah, vale. Luis Tomás Ojeda, gracias por la nuevo miembro, Adrián Virano, Kira 1531, y todo lo demás, muchas gracias chicos, os jamo, perdonad por no tener tiempo para saludaros hoy y para poner el chat en modo espectadores. Seguimos en el canal de Flex. Vale, ya estás. Ya está. Ahora si ven aquí, presentamos, tuve hoy que matar sí. Un pueblo. ¡Adiós! Mira, tuve que matar un pueblo entero porque ya no vi nada.